bienvenidos a Casa Deportes. Bienvenidos al regreso de NBA 2K15, NBA 2K15 al canal. Hashtag CarlosKingCK34, hashtag LightsOut, hashtag Freebird en el Oklahoma City Thunder. Estamos en la postemporada, estamos en el primer partido de la postemporada, para ser precisos, y nos tocó nada más y nada menos que los Los Ángeles Clippers. Los Ángeles Clippers contra Oklahoma City Thunder en el Chesapeake Arena aquí en Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma. Y nos enfrentamos a Blake Griffin, a Chris Paul, al polémico y que posiblemente ahora nuevo jugador más odiado de la NBA, DeAndre Jordan. Carlos King firmó como agente libre con el Oklahoma City Thunder para ganar títulos. ¡Para hacer esto! ¡Dios mío! Blake Griffin se come el póster de Carlos King. Así comenzamos el partido. Carlos King se quedó con las manos vacías con los Portland Trail Blazers la temporada pasada. Firmó con el Oklahoma City Thunder y ahora estamos buscando ganar, ganar y ganar el Oklahoma City Thunder. En la realidad, lo que más quiere hacer cosas como esta, como de Carlos King consigue el end one y Blake Griffin no lo puede creer. Falta y punto extra para Carlos King. Como entra ese balón, vemos cómo penetraba la pintura. Carlos King se enfrenta a la torre, Blake Griffin, al monstruo, a la bestia, y gana el Rey CK34. Carlos King, lights out, Freebird, vámonos. Carlos King con el balón, vemos que está algo frío, pero ahora es hora de sacar los pasos de baile, sacarlos a relucir. Hace mucho que no están en el canal. Balón para Hamilton y ahora él no lo regresa. Pasamos por detrás de toda la defensa y Carlos King, así el mate grosero, el mate brutal. Nada que hacer para los de los Clippers. Vemos ahí Spencer Hawes, ni siquiera se animó a brincar. Siguiente jugada, Carlos King con el balón a los controles, el guardia, el armador, y ahora penetra la pintura, encuentra a Russell Westbrook afuera de la llave. Mesa para tres, asistencia para Carlos King. Es una bestia, que genial, se le ven las rastas, ¿no? Aquí el intento de alley-oop de los Clippers, fallido. Carlos King, el contragolpe de costa a costa, de esta vez el alley-oop para KD. Kevin Durant, Durantula, The Green Reaper, como ustedes le quieran decir. KD, 35, y yo soy 34. Algo tiene que haber en esa relación de números, ¿no? Y algo tiene que ver con este alley-oop que también se lo ponemos a Russell Westbrook en otro contraataque, la muerte. El Oklahoma City Thunder jugando como si se conocieran toda una temporada. Y es que sí, recuerden que simulamos toda la temporada para poder llegar a estas instancias y que no estuviéramos subiendo toda la temporada regular. Una vez más, Carlos King aquí, los movimientos espectacular, rompiendo cinturas, tobillos, mesa para tres. Sí, señor, sí que 34 sacando a relucir sus pasos de baile, sacando a relucir su nueva puntería. Y vemos aquí se intercambian los papeles. Mason Plumlee poniendo el alley-oop para Carlos King y grosero y falta de respeto a Chris Paul, que solo brinca por el chaparro. Nunca iba a alcanzar a sí que 34 alzó vuelo el pájaro. ¿Y a dónde va tan peinado? Le dice a Chris Paul el bloqueo espectacular de costa a costa, Kevin Durant con Russell Westbrook, y así sencillo el finger roll y Russell Westbrook 18 puntos. Está jugando espectacular otra vez el bloqueo de alley-oop. Carlos King solo, mujeres, señores, primero. Oh, oh, oh. CK34 así con el costa a costa de esto, este, y dando el puñetazo, no sé cómo decirle eso. Y vean el reloj, vean el reloj, 87-84 ganan los Clippers, 16 segundos en el reloj, tenemos 16 minutos, digo, segundos para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra en el primer partido de la serie. Encontramos a Russell Westbrook, está bien cubierto por J.J. Redick, pedimos el bloqueo, no lo pone Plumlee. Carlos King se va a la esquina, mesa para tres, faltando segundos, ¡sí! Carlos King sacando el clutch, impresionante. Y nos tenemos que ir de inmediato otra vez. 7.1 segundos en el reloj. Los Clippers ganan por 2. Otra vez Carlos King tiene que venir a ser el héroe, sacar el clutch, empatar el partido o ganarlo con un triple. Kevin Durant penetra, se la da mejor a Carlos King. Mesa para 3. ¡No! ¡Oh, oh no! ¡Plumlee, no! Estuvimos a nada, a nada, y perdemos el primer partido de la serie en nuestra casa. Algo doloroso. Vemos Russell Westbrook y Carlos King, unas auténticas bestias, pero también Blake Griffin hizo lo suyo, Phil Jones, o no me acuerdo bien cómo se llama, también haciendo un partido increíble.
Chris Paul quedando a debernos, los otros lo bloqueamos muy bien. Se acaba el partido, Carlos King llega a su casa y ve en sus redes sociales que Ronnie 2K y 2K Sports decidieron tomarlo a él como la portada para el NBA 2K16. Así que cuando se lo compren, tendrán a Carlos King en sus pantallas y nos tenemos que ir al juego 2. Aquí vemos, you can see me, le decimos a Russell Westbrook. Y ahora estamos en el partido número 2. Aquí de inmediato robamos el balón espectacular. Carlos King de costa a costa, de este a oeste, con el mate espectacular. Blake Griffin ni siquiera quiso saltar, ya sabía lo que venía. Y Carlos King con el mate espectacular. Este es Carlos King, esto es lo que mejor sabe hacer. Otra vez nos vamos de costa a costa, de este a este, pero ahora lo conduce Kevin Durant. Pedimos el alley-oop, no lo dan estando abajo la pintura, no es nuestra especialidad. Tenemos que salir afuera del perímetro, los movimientos, los pasos de baile. Y ahora toma el molino de viento, el molinillo, como quieran llamarlo. En inglés es windmill dunk. Y estoy más acostumbrado a decirlo así, pero tengo que aprender a decirlo en español. Y ahora Chris Paul de nuevo en el póster de Carlos King. Otro intento horrible de alley-oop, Kevin Durant. Mujeres y niños, primero Carlos King. Solo. Y así la mata con furia. Carlos King no se la pensó dos veces. Y vemos con furia, con... Dios mío, Carlos King es una bestia y quiere conducir al Oklahoma City Thunder a su primer anillo como el Oklahoma City Thunder. Aquí con la block. ¡Oh! Ni siquiera me dejó hablar bien. Search Ibaka, vemos aquí el bloqueo, la continuación, el pick, el roll y el mate brutal, grosero, violento. Search Ibaka ha participado en el concurso de mates y aquí se vio reflejado. Carlos King aquí con los pasos de baile, vemos nomás de un brazo a otro, de una mano a la otra. Russell Westbrook se mueve, Hamilton busca a Kevin Durant. Kevin Durant la va a hacer individual. La hace mal, pero el rebote ofensivo de Carlos King estando atento. Y vemos aquí la jugada, cómo se desmarca, mesa para tres. Carlos King es un francotirador. Recordemos que al inicio de la serie no tenía tiro de triple. Y ahora Carlos King hace cosas como esta, aquí intentando el robo. No lo consigue, 2 minutos en el reloj. El balón en manos de Blake Griffin. Blake Griffin penetra la pintura. Carlos King va por el rebote defensivo y consigue su primer triple doble de esta temporada. Y se los digo desde ahora, no conseguí ningún triple doble toda la temporada y aquí lo conseguimos en este partido importantísimo. Carlos King con el balón, en los controles, los pasos de baile, lo que mejor sabe hacer, intenta penetrar la pintura, no lo consigue. Russell Westbrook, que está fuera de la llave, y va a encontrar un Carlos King que estaba solo, pero entró a la llave, y esos son 2 puntos, 92-96, menos de un minuto por jugar. Carlos King con 32 puntos, 10 rebotes y como 15.000 asistencias. Dejamos los últimos minutos del partido porque va a estar cardíaco. Ustedes lo vieron en el juego 2. Chris Paul con el balón contra Carlos King. Carlos King cubriendo a CP3. CP3 encuentra solo a Jones. ¿Quién lo dejó solo, por el amor de Dios? Y mesa para 3, 95-96 con 44 segundos en el reloj. Y es cuando el clutch de Carlos King aparece y pedimos el bloqueo. Mason Plumlee nos lo da, le damos el balón. ¡Oh, espectacular el pase de Carlos King! Pero Plumlee decide devolvérselo a Carlos King. El bloqueo para Russell Westbrook, queda solo King, la pide, no, mejor se la da a Kevin Durant. ¿Qué va a hacer Kevin? ¡No, Durant! ¿Qué demonios hiciste, Durant? Ahora se viene el contragolpe de los Clippers. J.J. Redick, Chris Paul intentando desmarcarse. Carlos King lo lee como un libro, la roba. ¡No, casi la roba! Ahora el balón está en manos de Blake Griffin. Encuentra a DeAndre Jordan en el poste bajo, da la vuelta. ¡No! ¡No! Estamos a punto de perder el juego 2. Irnos 2 abajo en la serie, en nuestra cancha, en nuestra arena, en nuestra duela. Carlos King con el balón, la doble marca, el balón para Kevin Durant. ¡Sí, señor! ¡Asistencia! CK34 tiene ojos en la cabeza, tiene ojos en la nuca. El triple de Chris Paul era desesperado y sacamos el partido. Carlos King con una noche espectacular, ganamos, la serie se empata 1. En el siguiente episodio tenemos que viajar a Los Ángeles y escuchamos la entrevista de Doris Burke. Well, with a game like tonight, you were all over the place. A triple-double in the box score. Would you consider this one of your better games of the season thus far? Right now I say, yeah, definitely. But by the end of the season, this won't even be in the top 10. You feel me? This is going to be replaced by my 100-point games, my quadruple doubles, and something else that I have planned that I can't even talk about yet. You'll see, Doris. Congratulations. Kevin, you're going to deliver it. Take some chops.
Carlos King está de regreso en Case Deportes. Estamos en la postemporada. Aquí están las estadísticas del final del partido. Vemos que Russell Westbrook es el que más nos ayuda. Kevin Durant está quedando a deber. Partido impresionante de J.J. Redick y de Nate Walters. Lales youtuberos, eso es Toño por este video. Prepárense para el siguiente episodio. Serán los partidos 3, 4 y posiblemente 6. Para intentar acabarlos ya todo en dos episodios. Y seguir avanzando en la postemporada. Intentando conseguir nuestro primer anillo dentro de la NBA. Y esperando a que salga el NBA 2K16. Leales youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios si intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras. Y ahí nos solemos. ¡Sí!